Y pues me presento, mi nombre es Joel Santiago Cruz. Tengo un cargo del comisario de bienes comunales de la comunidad de San Miguel Alapa. En esta ocasión estamos nuevamente en este estudio para decir que Pablo López Alavés está detenido por delitos que en donde le privó la vida a Matildio Méndez Santiago. Es lo que tratan algunas organizaciones de defenderlo. Lo quieren llamar defensor de bosques, de agua, cuando pues, es totalmente, es una cuestión que no es cierto, totalmente falso lo que están diciendo, porque él le privó la vida a nuestro compañero, que en paz descanse, Matildio Méndez Santiago. Precisamente ese día fuimos a una labor de saneamiento, que todo habla lo contrario, y supuestamente Pablo López Alavés, que es defensor de los bosques o que es ambientalista. Cuando estaba infectado todo el bosque, ahí donde fuimos a sanear, por una plaga de nombre descortezadora. Entonces, siendo ambientalista, como lo llamo, ¿por qué dejaron que se infectara el bosque donde precisamente de ahí toman el agua? Ahora lo quieren llamar así para que tenga su salida en la cárcel, pero desafortunadamente esos hechos cometidos ese el día 18 de junio del 2007 nos tocó vivirlo en carne propia. Con nuestros propios ojos vimos que él le privó la vida a nuestro compañero, y no es posible que haya organizaciones que lo quieran defender cuando es un asesino. Hay pruebas contundentes en los juzgados, hubo siempre orden de aprehensión, cuando también mencionan que fue un secuestro, pero la verdad no, ningún secuestro, todo a conforme a la ley, está detenido. Entonces, pues nuevamente quisiéramos difundir esto para que llegue a los oídos de todo el mundo, si es necesario, que Pablo López Alavés es un asesino y está en la cárcel pagando justamente de lo que hizo. Yo creo que la ley aquí en México, pues hasta ahorita estamos confiando mucho en la ley, por eso está haciendo su trabajo como es. Lo único que nos resta pedir es que se hagan justicia, simplemente que no se recargue hacia un lado, porque personalmente yo no tengo nada en contra de Pablo. Pero esta vez nos tocó vivirlo en carne propia, como lo decía. Miramos cómo levantó su arma, le disparó y le quitó la vida inmediatamente. Entonces, pues yo no soy el único testigo. Hay varios compañeros que presenciaron ese día cuando hubo ese hecho tan cobarde, que en los juzgados también hay el nombre de más testigos que lo vieron, y es lo que estamos difundiendo el día de hoy para que estén enterados todo los que nos alcanzan a escuchar. Pues aquí tenemos a mi compañero Pablo, que ahora le tocó un cargo como síndico municipal de nuestra población. Él también tiene de conocimiento, porque él es uno de los testigos presenciales de ese día, 18 de junio de 2007, cuando Pablo López Alavés le quitó la vida a nuestro compañero Matildio allá en Agua Paloma. Entonces, eso es lo que estamos el día de hoy. Le agradezco bastantemente al licenciado Merlín que nos da este espacio para la difusión. Eso es lo que tengo que decir a
en estos momentos. Muchísimas gracias a todos los que nos alcanzan a escuchar. Mandarle unos saludos a toda nuestra gente que se encuentra en la Unión Americana y en diferentes estados de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Buenas tardes, licenciado Merlín. Buenas tardes, opinión pública que me está escuchando. Mi nombre es Pablo Alavés Pérez, síndico municipal de San Miguel Aluapan del periodo 2024 y al mismo tiempo testigo presencial de los hechos ocurridos el día 18 de junio del año 2007. Efectivamente, así como lo acabó de manifestar el ciudadano Joel, nosotros el día 18 de junio del año 2007 nos trasladamos al lugar denominado Agua Paloma a sanear nuestro bosque, ya que estaba infectado del gusano descortezador. Al llegar al lugar llevábamos herramienta de trabajo, pero ¿qué pasó? La gente de San Isidro nos emboscaron a donde Pablo López Alavés le privó la vida al compañero, al comunero Matildio Méndez Santiago. Cabe mencionar que muchas organizaciones dicen que es ambientalista, que es ecologista que cuida los bosques, los aguas de nuestro territorio, pero nada de eso es cierto, porque lo conocemos desde hace años, efectivamente casi es de mi contemporáneo, y pues no tenemos nada en contra de él, sino que lo único que le pedimos a ahora sí que a las dependencias competentes para que no salga de la cárcel y pague lo que él hizo. Muchas organizaciones pues no saben, ¿verdad? Porque dicen que es un ambientalista, ecologista, pero nada de eso es cierto. Pues tal vez tendrán razón las organizaciones porque no viven la comunidad, sino que son organizaciones muy independientes a la comunidad. Por eso, yo soy uno de los testigos presenciales que el día 18 de junio del año 2007, Pablo López Alavés le privó la vida al compañero Matilde Méndez Santiago. Pues no me resta nada más que decir, opinión pública, la ciudadanía, los medios de comunicación que nos escuchan, pues todo lo que dicen que Pablo López Alavés es ecologista, nada de eso es cierto, nada de eso es cierto porque pues él es un asesino, él fue quien le privó la vida al compañero comunero Matildio Méndez Santiago el día 18 de junio del año 2007. Cabe mencionar que su esposa anda con diferentes organizaciones para sacarlo de la cárcel. Imagínense, él lo va a visitar en la cárcel, pero al compañero Matildio, ¿a dónde lo vamos a ver? Su familiar, su mamá, sus parientes, todos. Pues no, ya no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque pues él está en los cielos, porque Pablo López Alavés fue quien le quitó la vida a nuestro compañero. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias, opinión pública, que me escuchan. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti.
Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial.